momento de violencia, señala Mauricio Curi. Jeff Queretano obtiene estrella Michelin. Estas son las noticias al momento en este miércoles 25 de septiembre. México vive el peor momento de violencia, señala Mauricio Curi. En entrevista exclusiva con Andrés Esteves, el mandatario calificó el momento de violencia que se vive en el país como peor que en los tiempos de la Revolución Mexicana, ya que el promedio de homicidios en la República es de 24% por cada 100.000 habitantes. Cabe señalar que el gobernador se encuentra en gira de trabajo por Washington exclusivamente por temas de seguridad. Policía cibernética detecta página falsa de venta de boletos para el palenque de la Feria de Querétaro. La Policía Estatal, a través de su unidad de Policía Cibernética, detectó y desactivó una página web falsa de venta de boletos para el palenque de la Feria Ganadera de Querétaro. La página contaba con el uso del phishing, una manera de robar vía internet. Chef queretano obtiene estrella Michelin. El chef Rafael Covarrubias, originario de Querétaro, fue acreedor del máximo reconocimiento internacional en materia gastronómica, la estrella Michelin, gracias a la innovación, técnicas e ingredientes implementados en sus platillos. Instalan tecnología para evitar vandalismo en instalaciones de la CEA. La Comisión Estatal de Aguas está invirtiendo 5 millones de pesos para la instalación de tecnología como sistemas de inteligencia artificial y cámaras reconocedoras en instalaciones del sistema de agua potable de la entidad, con la finalidad de prevenir robos y vandalismo. Fallece hombre atacado por enjambre de abejas en Santa Rosa, Jáuregui. El hombre de aproximadamente 60 años de edad conducía su vehículo cuando, tras el ataque, se impactó contra la barda de una casa. Hasta el momento no se ha esclarecido si el accidente vehicular fue la causa de su muerte o si el ataque de las abejas provocó su deceso. Esta cápsula fue presentada por Supraterra, proyectos inmobiliarios de primer nivel. Construimos espacios para vivir bien.